Sí. Sí, ayer decidimos, hicimos la feria. Normalmente nosotros hacemos una feria un día, ¿no es cierto?, de 14 a 16. Pero ayer, bueno, como mucha gente nos había dicho que por ahí no se llegaron a enterar, que se enteraron a último momento, o que, bueno, digamos, fundamentalmente fue eso, a lo mejor con el Día de la Madre, claro. El fin de semana anterior estuvo el encuentro de jóvenes, hubo varias cosas que se superpusieron y a lo mejor la información pasó desapercibida, decidimos continuarla hoy. Así que bueno, hicimos nuevamente un poco de propaganda en radio, en televisión, en el diario, para que hoy quien quiera acercarse de 14 a 16, está abierta la feria de Cáritas en el salón parroquial. Hay mucha ropa de verano, hay como siempre de todo tipo de ropa, para grandes, para chicos, hay calzado y los precios son muy accesibles. Bien, hay que recordar que ustedes reciben casi en forma permanente donaciones de ropa que acondicionan, sí, y luego las ofrecen en, sí, las diferentes ferias. Sí, en las ferias, y también existe, digamos, otra, también existe un ropero que funciona todas las semanas, los días lunes y jueves, que cualquier persona, bueno, se puede acercar a buscar ropa para la persona o para su familia, ¿no es cierto? Y bueno, que esa es entregada todas las semanas en Cáritas, y además están, que estamos haciendo últimamente una feria mensual, digamos, como hay muchísima ropa, entonces estamos haciendo una feria mensual de ropa en el salón parroquial. Todo lo que, bueno, ahí se obtiene, se reinvierte en Cáritas, ya sea comprando, no sé, ropa interior, comprando sábanas, comprando frazadas, y también para el mantenimiento de Cáritas. Bueno, alimentos, que gracias a Dios tenemos la donación permanente de un grupo de personas que nos cubren prácticamente el 100% de lo que nosotros necesitamos para asistir a las familias a las cuales, digamos, llegan a Cáritas, pero bueno, siempre se necesitan otras cosas de funcionamiento, mantenimiento del lugar, arreglos. Bueno, yo estoy justamente en Cáritas porque recién se acaba de ir el carpintero, que hicimos unos estantes para ubicar pañales que nos han donado, es decir, para personas, para adultos, bueno, todo lo que hace al funcionamiento de Cáritas y para poder brindarlo a quienes lo necesiten en nuestra comunidad. Bien. Adriana, vamos a reiterar entonces, ¿hoy en qué horario y en qué lugar se va a desarrollar esta nueva feria? Es en el salón parroquial de 14 a 16. Bueno, todos los que quieran acercarse, es decir, y lo que sí tiene que, por así, quedar claro, que la feria de Cáritas es abierta a todas las personas. Es decir, muchas personas, digamos, de toda condición social, por decirla, o económica, mejor dicho, quien quiere acercarse, hay de todo tipo de ropa, que por supuesto está en buenas condiciones, hay quienes también quieren, digamos, arreglarla en este momento que se está, digamos, hay toda una corriente de reutilizar, del reciclado, para no generar más basura. Las mujeres, sobre todo, lo que hay es ropa de mujeres, pues compramos ropa y generamos mucha ropa. Entonces, bueno, se pueden acercar, quien sabe coser, quien sabe arreglarla, quiere hacerlo. Muchas chicas también, chicas estudiantes, que por así, bueno, les gusta tener más ropa y su presupuesto es más acotado, siempre nos visitan y está abierto a todo el mundo. Bien. Adriana, como siempre, muchísimas gracias por estos minutos. No, por favor, al contrario, gracias a ustedes porque, bueno, siempre están presentes en las actividades de Cáritas. A disposición, chau, como siempre, que tengas buen, bueno, día. Gracias, Andrea. Chao, chao. Hasta luego. Adriana Domenge es titular de Cáritas en Pehuajó, hablando de esta nueva feria. Se realizó en el día de ayer y continúa hoy en el salón parroquial de 14 a 16 horas, con prendas para toda la familia, calzado también para la temporada que se viene.